Te damos la bienvenida al video sobre cómo administrar pedidos en Amazon. Lo primero que debes saber es que, al utilizar tu cuenta de Seller Central, puedes ver, rastrear y procesar todos tus pedidos, tanto en la versión de escritorio como en dispositivos móviles. Una vez que inicies sesión en tu cuenta de Seller Central, podrás ver tus pedidos a partir de la tarjeta disponible en la página inicial de Seller Central, que te proporciona una visión general de los pedidos, o en la página Administración de pedidos, que encontrarás al pasar el cursor sobre la pestaña Pedidos en el menú principal. Si haces clic en alguno de los pedidos que aparecen en la tarjeta de la página inicial, también serás redirigido a la página de Administración de pedidos. Además, cuando se realiza un pedido de uno de tus productos, recibirás una notificación que te informa que el pedido se debe entregar. Para definir tus preferencias de notificaciones, ve a Configuración en la esquina superior derecha y haz clic en Preferencias de notificaciones. En esta sección, puedes definir cómo, quién y cuándo se enviarán las notificaciones. Ahora, revisemos los diferentes estados de los pedidos. En Amazon, los pedidos pueden tener 4 estados diferentes. En la página de Administración de pedidos, encontrarás una sección por cada uno de ellos, empezando con los pedidos pendientes. Esto podría indicar un problema de pago por parte del comprador al completar el pedido. En algunos casos, los procesos de verificación de pago y detalles del pedido pueden extender los tiempos de procesamiento hasta 21 días. No envíes un pedido mientras esté en estado pendiente, incluso si el comprador se comunica contigo directamente. Si un comprador se comunica contigo mientras un pedido está en estado pendiente, remítelo al servicio de atención al cliente de Amazon para que le brinden más información. Pedidos no enviados. Una vez que se haya verificado el método de pago, el pedido pendiente se convierte en un pedido no enviado. En este punto, el vendedor debe preparar y enviar el producto. En el lado derecho, encontrarás una lista de acciones disponibles para cada pedido, como los botones Confirmar envío o Cancelar pedido. Cuando recibes un pedido no enviado, es hora de preparar el producto, enviarlo al comprador y confirmarlo en Seller Central. Una vez que el pedido se haya completado y confirmado con éxito, se clasificará como un pedido enviado. En esta pestaña, puedes revisar todos los pedidos que se han completado para los compradores. Podrás realizar algunas operaciones, como cargar la factura o procesar un reembolso si es necesario. Ahora, sobre los pedidos cancelados, puede ocurrir que algunos problemas en el inventario resulten en la necesidad de cancelar pedidos. En ese caso, puedes ver todos los pedidos cancelados en la pestaña correspondiente. Para mantener un buen estado de la cuenta en tus métricas para pedidos gestionados por el vendedor, solo cancela aquellos pedidos que sean estrictamente necesarios debido a problemas en el inventario o direcciones imposibles de entregar. En cualquiera de estas pestañas, puedes filtrar los pedidos por canal de ventas, fechas, servicio de envío, pedidos comerciales, etc. Ahora que comprendes los conceptos principales en pedidos gestionados por el vendedor, revisemos el flujo de trabajo de gestión de pedidos. En el menú de Seller Central, ve a Pedidos y haz clic en Administración de pedidos. Haz clic en Pedidos no enviados. Verifica el producto que se ha vendido y prepáralo para el envío. Para hacerlo, haz clic en el número identificador del pedido a fin de obtener todos los detalles de los pedidos necesarios para procesar el envío con el transportista. Es importante confirmar el pedido dentro del tiempo de preparación proporcionado. Si después de recibir un pedido, el pedido no se confirma o se cancela si es necesario dentro de este tiempo, puede afectar la tasa de cancelación previa a la preparación. Para asegurarte de cumplir con el tiempo de preparación, revisa las fechas de compra, envío y entrega en el resumen del pedido. Asegúrate de enviar el artículo
antes de la fecha que se muestra en este recuadro. Una vez que el producto esté empaquetado, haz clic en Confirmar envío para proporcionar la información de envío. Introduce la fecha de envío y el lugar de envío. El transportista, junto con el servicio de entrega que elegiste de ese transportista, y proporciona el número de seguimiento. El número de seguimiento del paquete lo obtienes conforme a lo proporcionado por el transportista. Los clientes de Amazon dependen de los números de seguimiento para saber dónde están sus pedidos y cuándo pueden esperar recibirlos. Una vez que hayas introducido la información de envío, haz clic en Confirmar envío. A partir del pedido, Amazon enviará un correo electrónico de confirmación de envío al comprador y actualizará la información de envío. Si deseas ponerte en contacto con el comprador de uno de tus productos, puedes hacerlo haciendo clic en el enlace azul junto al nombre del comprador. Esta función te permite comunicarte con el cliente respecto a devoluciones, reembolsos, solicitudes de valoraciones e información de pedidos. Para proporcionar la factura al comprador, haz clic en Administrar factura en la parte superior de la página de detalles del pedido. Si por problemas inesperados es necesario cancelar un pedido, ve a la página de Administración de pedidos y haz clic en el botón inferior Cancelar pedido, disponible en la lista de acciones en el lado derecho de cada pedido. Para tu información, los compradores pueden cancelar sus pedidos, por lo que si recibes una solicitud de cancelación a través de un mensaje del comprador, para evitar cualquier impacto en tus métricas, dile que lo cancele por sí mismo o remítelo al servicio de atención al cliente de Amazon. Revisa el contenido adicional de Seller University para asegurar que tengas eficiencia al administrar tus pedidos. Gracias por elegir la tienda de Amazon para vender tus productos.